atleta olímpica de remo. ¿Desde cuándo remas? Desde los 13 años. Desde los 13. ¿Y arrancaste acá en el club, en el Sajonia? Yo arranqué en el Miwá, en realidad. Ajá. En el club Miwá di mis primeras remadas. Y bueno, empecé a competir y ahí recién me empezó a gustar realmente el remo. Al principio era por el grupo, por los amigos, porque siempre me gustó hacer actividad física. Pero una vez que empecé a competir, le empecé a agarrar el gusto realmente y la disciplina y a ver qué era lo que realmente me gustaba hacer. ¿Y cuándo fue que diste el salto de ir a entrenar a Río? Al Botafogo, ¿verdad? Sí, en realidad yo tuve de juvenil un salto bastante pronunciado. Es algo, un fenómeno que acontece mucho con los paraguayos. En varios deportes yo me di cuenta que los juveniles sobresalen mucho a nivel sudamericano, ¿verdad? La continuidad es lo que cuesta, ¿verdad? Una vez cuando ya pasas a mayores. Cuando fui sub-23, que es sexta del mundo en un mundial, con el entrenamiento que tenía y la infraestructura que teníamos en el país, era realmente, bueno, hasta ahora nadie consiguió un resultado parecido, ¿verdad? Estar en el top 10 del mundo a nivel sub-23 fue importante. Y en ese momento fue que el Botafogo me contactó, vio mis resultados y me ofrecieron ir a entrenar allá. ¿Y cuándo fue que volviste? O sea, ¿te quedaste 2 años, 3 años en Río y después volviste? Me quedé en total 5 años. 5 años. 5 años estuve, desde el 2010 hasta el 2015. ¿En cuáles Olimpiadas competiste, Gaby? Yo estuve en los Juegos Olímpicos de Londres y también competí en los Juegos Olímpicos de Río. ¿Cuáles son tus expectativas para los Juegos Panamericanos? Los Juegos Panamericanos son la parte del ciclo olímpico más importante antes del preolímpico, ya es un paso antes de la clasificación olímpica, son los Juegos Olímpicos a nivel América. Entonces, para mí es importantísimo lo que vaya a pasar ahí, es una forma de medirnos, de saber dónde estamos parados, de saber si vamos a clasificar o no, porque en realidad cada vez se vuelve más difícil la clasificación a los Juegos Olímpicos. No es fácil para un atleta paraguayo llegar a un nivel olímpico, no es fácil ser olímpico en Paraguay, ¿verdad? Hoy en día vos tenés el apoyo de las instituciones, de las marcas, ¿cómo llevas adelante tu entrenamiento y todo lo que implica? Sí, hoy en día hay más apoyo que antes no existía, el apoyo era nulo. Todavía nuestro presupuesto anual en deporte es ridículo en comparación a nuestros vecinos, ¿verdad? Como Argentina, Brasil, no hay ni punto de comparación. Lo que nuestro país invierte en deporte es ínfimo, pero es mejor que nada, porque antes era nada. Entonces las cosas van mejorando, nosotros hasta donde podemos damos todo. Ahí hay una cuestión que ya es también, que ya trae el tiempo y sobre todo que las autoridades tengan mentalidad a largo plazo. Eso es lo importante, no se fabrica una medalla olímpica en la noche a la mañana. Ni en 2 ni en 4 años, se fabrica en 10 años. Eso es algo que la gente, la mentalidad le cuesta entender.
que el alto rendimiento es un trabajo continuo, arduo, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, durante 10 años. Eso la gente no entiende. Bueno, Gaby, muchísimas gracias. Te deseamos lo mejor en los Panamericanos y esperamos estar ahí. ¡A superar ahí! ¡Cruzó la meta! Extraoficialmente deja el segundo Argentina y después Cuba. ¡Vaya subida a los últimos metros! Más atrás viene Canadá, que ocuparía el cuarto lugar extraoficialmente. Después es Brasil y nos queda Paraguay. Un aplauso fuerte, grande, hasta las mejores singlistas de América, hoy presentes en Lima 2019. Bueno, el balance de la carrera, durísima, durísima. Una final panamericana, yo sabía que era difícil, pero no sabía que iba a ser tan difícil. Una vez cuando uno está adentro se da cuenta que está corriendo contra las mejores del continente. Lo quedé en la sexta posición en la final A, eso significa que estoy entre las seis mejores de América. Siempre uno como deportista quiere más, ¿verdad? A mí me hubiese encantado sacar una medalla o estar por lo menos un poquito más cerca de las medallas. Lastimosamente no se dio, pero no me siento triste porque yo sé que di mi máximo esfuerzo. Es todo lo que yo tenía y hoy en día mis rivales fueron mejores que yo. Pero yo me siento feliz, pude hacer absolutamente todo lo que me propuse. Dejé atrás contrincantes que me habían ganado en la clasificación panamericana. Para mí eso era súper importante. Junto con mi entrenador hicimos la estrategia que planeamos. Lastimosamente él no puede estar acá. Ya hace varias competencias que mi entrenador no me puede acompañar acá en los torneos. Pero bueno, yo creo que lo principal es que yo sé dónde estoy parada ahora mismo y sé dónde tengo que trabajar para poder llegar a Tokio 2020. Y nada, clasificar a Tokio es la nueva meta, es hacer lo imposible clasificando a Tokio. Desafiando a la chica, vos. Vamos a perder, ¿no? Nunca le va a ganar a la chica, vos. Yo le cuento que no es fácil la calte, vos. No, es por eso, y por eso, Charlie, así no esforzamos más, vos. Okay. ¿Podemos pegar? Sí. Sería una de las mejores. Uy, Charlie, estamos en el horno, ¿eh? No, no, ustedes se equivocaron. Cuando hay plata por medio, estas dos chicas se van a pasar. No, vino conmigo, vino a la playa conmigo. Y tenemos el segundo día de conocer un poco la cancha. Tengo memoria un poco de este campo, pero hace 35 años atrás. Bueno, hoy todavía es nuestro día de práctica, ¿verdad? Pero estamos muy esperanzados en los resultados, ¿verdad? Obviamente son cuatro largos días que se vienen. Pero en principio estamos muy conformes y muy felices, sobre todo el hecho de poder tener cuatro figuras como estas en un mismo equipo. Nunca se dio que Carlos Franco, Fabricio Zanotti, Julieta Granada, por ejemplo, estén en un mismo equipo y acá acompañada con Sofía García. Recordemos que Sofía García hoy en el mundo amateur es número 32 del mundo, o sea, realmente un equipazo y sobre todo muy lindo poder tener a los cuatro acá en el green jugando y representándonos y con opción a buscar una medalla, ¿verdad? Directo al hoyo, sos. Qué golpe le hice, padre. Luce 5. El tema es saber elegir, compañero. Bueno, yo estoy muy contento de estar participando de este evento porque no estoy acostumbrado a jugar Olimpiadas, al menos Sudamérica, y estos chicos que están hoy en día son todos de la universidad, que están muy bien entrenados y preparadísimos, son impresionantes. Yo jugué con dos chicos, que uno tenía 22, otro tenía 24, entonces entre los dos no alcanzaron todavía mi edad, ¿no? Pero por eso estoy yo muy orgulloso y contento de formar equipo con Fabricio y con Sofi y con Julieta, ¿verdad? Pero en el golf sabemos bien que la edad a veces ayuda, pero a veces también la experiencia también es lo que te da
a tener un buen resultado, y por esa razón es que con Fabricio nosotros ya jugamos muchos años juntos, y sabemos bien de que entre él y yo podemos hacer pelea todavía a estos jóvenes, porque en el golf, como yo te digo, la edad y la cancha de golf es para todos. Como dice Carlos, para nosotros este mundo de los Panamericanos, de los Juegos Olímpicos, es nuevo, porque estamos desde Río recién en esto. Entonces sí, es una sensación totalmente distinta. A mí particularmente me gusta muchísimo sentir una presión distinta, porque es distinta la presión de que cuando, si bien estamos representando siempre al Paraguay, porque toda la semana que jugamos la banderita de Paraguay está ahí al lado de nuestro nombre, pero nada, como que esta semana hay más gente pendiente de nosotros, y bueno, eso te da más ganas todavía de hacer bien las cosas, ¿verdad? Y bueno, y ojalá que podamos tener una medalla. Súper contento de formar parte de este equipo con Carlos, que bueno, yo crecí mirándole a él, es mi ídolo de toda la vida, y nada, y con Sofi, que está arrancando también, que tiene un futuro enorme, y con Julia, que bueno, ganadora del LPGA también, ¿qué podemos decir? Es un muy buen equipo, y ojalá que al final del torneo podamos conseguir algo para el país. Qué buen sprint, Sofi. Vamos, no hay excusa en la cancha. Son grandísimos jugadores, creo que lo mejor que puede tener Paraguay en equipo está acá en este torneo. Entonces sé que van a dejar todo para llevar medallas al país. Ya ven a tu remera. Julieta. ¿De dónde está? De Carlos Dufos, de Brasil. Sí, la verdad que para mí es nuevo, o sea, con los torneos que yo suelo jugar de profesional en Estados Unidos siempre es solamente exclusivo mujeres, no hay hombres, y bueno, esto es un torneo diferente, porque te vas a practicar y están los hombres, podemos compartir más tiempo con ellos, aprender de ellos, a mí me encanta, es muy divertido, y bueno, da, o sea, jugar cualquier evento en equipo también da gusto. Sí, como dice Julieta, nosotros estamos acostumbrados a jugar este deporte que es individual, y a veces cuando jugamos por Paraguay, tal vez jugamos por equipo, pero nunca hay esta situación de mixto. Los hombres están haciendo un gran trabajo y son grandes profesionales, y el hecho de poder compartir con ellos esta semana y como siempre aprender de ellos y llevar lo más alto en el nombre Paraguay es una experiencia increíble. El golf en Paraguay está súper bien, ¿verdad? Hay un semillero importante, sí, de chicos. La verdad que cada vez con muchos más chicos, los torneos desde las categorías de 5 años en adelante no bajan de 130, 140 jugadores. O sea, la verdad que creció mucho el golf. Y gran parte se debe también a los grandes resultados que tienen todas estas nuestras estrellas, nuestras figuras principales, ¿verdad? Y no solo los profesionales, sino el equipo femenino de mujeres, por ejemplo, que bueno, que en los últimos años ganaron casi todos los torneos sudamericanos. Entonces eso también hace que, al haber ídolos, hace que en los chicos sobre todo se vea mucho y haya más gente jugando. Realmente el golf es, mucha gente dice que es el deporte de los deportistas, porque si vos ves a los mejores deportistas de tenis, de fútbol, de la disciplina que sea, gran parte de eso, de entre los primeros 20 o 20, 30 de ese ranking mundial del deporte que sea, tienen como segundo deporte hoy en día el golf. Ya sea por el gran desafío personal que hay, por todas estas características que veníamos hablando antes, y aparte hay una ventaja, que vos no necesitas competir contra otra persona para vos medirte, porque vos estás jugando contra la cancha. Entonces ese desafío personal permanente hace que probablemente tantos deportistas tengan como segundo deporte, ¿verdad?, al golf. Puede ver el juego de ayer, la práctica de las chicas y de Fabricio también, el compañero. Creo que estamos haciendo un buen
buen recorrido, tenemos buena, buena chance, ¿no? Las chicas juegan muy bien, Fabricio también está en buen estado y yo también estoy practicando lo suficientemente para llegar a este evento, porque no es fácil competir con estos chicos que son todos jóvenes y sabemos bien que están en una universidad muy prestigiosa a nivel mundial, ¿no? Y eso hay que reconocerlo, pero de todas maneras en el golf hay 72 hoyos que tenés que competir en 4 días. Bravo, Fabri. Está bien. ¿Eh? Seis. Está salvo. Está salvo. Que si se iba para el otro lado, lo que ya estaba frito. ¿Te imaginas una línea entre la parte de afuera a la otra? Y si pasa por este lado, está afuera. Por un pelito. Mirá vos, por un pelito está adentro. Vamos, vamos, dale, dale. Dale, dale. ¿Quieren que meta? Sí. ¿En serio? Sí. Eso es claro, golf, ¿eh? Para volar. Medalla de plata representando a Paraguay. La verdad que jugué los 4 días, jugué muy bien al golf. Hoy venía jugando una vuelta increíble, no había hecho ni un bogey y bueno, lastimosamente en el último hoyo nada, le di la posibilidad a dos chicos más a ganar la de oro, ¿verdad? Estaba en mis manos,
se me fue. Lamentablemente no mató en el 72, porque así son las cosas. Mientras que no se termine el último hoyo, no, el torneo no termina. Entonces subió en el último hoyo donde hizo 5, tenía que hacer 4 para ganar ya directo sin el playoff. Y le vi un poquito desmotivado, ¿no? Es normal, todos nosotros que sabemos que con un tiro fácil, no era tan difícil el tiro que tenía, el segundo tiro en el último hoyo. Y entonces lo vi, me fui, le agarré la espalda, le agarré el cuello, le dije, mira, ya hiciste todo lo que tenías que hacer, ahora te queda un hoyo más y ponerle pila, para no vaya a dar la oportunidad a otro que te van a quitar tu oro. Tu oro está contigo, el oro está contigo, así que un hoyo más. Y eso fue lo que le di un aliento, ¿verdad? Para que sepa que... Y también le dije que vos sos ganador, vos no sos perdedor. Vos ya ganaste el torneo, le digo. Así es que tenés que terminar nada más. Ya superamos al panamericano anterior. Tenemos 5 medallistas. ¿Qué es eso? La verdad que empezamos hoy un gran día de aniversario de 49 años del Comité Olímpico Paraguayo, festejando primeramente la gran medalla de plata de Julieta Granada, posteriormente con el cierre que está hacia Carlos Franco, ya asegurábamos también otra medalla por equipos, así que la felicidad era muy grande. Pero estábamos conscientes de que podíamos tener el super cierre. Fabricio venía al frente, ¿verdad? Y podíamos conseguir la histórica medalla de oro panamericana para Paraguay. Estamos acá en el hoyo 18. Terminaron de jugar todos y hay un empate entre Paraguay, Chile y Guatemala. Bienvenidos al desempate por las medallas de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Van a jugar el hoyo 18. Entre los tres. Primero José Toledo de Guatemala va a pegar su segundo tiro. Y más o menos tiene unos 160 al hoyo, viento a favor. Los green es duro, no es fácil pararla y bueno, vamos a ver qué golpe hace, porque ese sería un golpe importante si lo hace bien, porque los otros dos no están muy fácil como para pararla al hoyo. Para no dejar de ser bien paraguayos, tuvimos que irnos a un desempate, sufrir un poquito, pero gracias a Dios tuvimos la medalla de oro y la verdad que bueno, muy contento. Felicidad total. No. Al Presi le entró una basurita en el ojo. Ah, eso nomás es.
Presi, contanos. Emoción total, la verdad que... Infartante. No va a poder hablar, te juro que no va a poder hablar. ¿Animate? No, está bien, que hable Carlos. No puede hablar porque le entró una gotita de agua en el ojo. Eso nada más. ¿Cómo se siente después de Bolivia, ahora en el Panamericano acá en el... La verdad que muy feliz, porque es la primera en la historia que tenemos tres medallas. ¿En qué? En golf. Quería, quería ganar el oro. Sabía que tenía muchas posibilidades, pero bueno, no es fácil cerrar los torneos. En un torneo normal de golf no es fácil cerrar, y menos fácil cerrar sabiendo que era la primera medalla de oro para nuestro país en un Panamericano, así que nada, tengo una felicidad inmensa. Estamos en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Acabo de ganar la medalla de plata en individual y también ganamos la medalla de plata en equipo. Y Fabricio Zanotti ganó la medalla de oro en individual, o sea que nos vamos muy contentos. Contento y orgulloso del equipo con el que vine y del equipo que formé parte. Y bueno, ojalá que se pueda volver a repetir esto. Muy orgulloso de ser paraguayo y poder siempre representar a mi país y darle un poquito de orgullo de triunfar. Y bueno, un triunfo más para Paraguay no es para mí, sino para todos los amigos que yo tengo. Como vengo diciendo, muy contento. Fueron 4 días en los que dimos todo. Costó mucho, pero nada, pero esto es una prueba de que nosotros podemos. El deporte paraguayo está creciendo. Estamos por muy buen camino. El Comité Olímpico está haciendo muy buen trabajo con todos los atletas. Y bueno, y si yo puedo, ¿por qué no va a poder el resto? Medalla de oro y campeón panamericano representando a Paraguay, Fabricio Zanotti. Última disciplina, creo, la última chance de ganar medalla en los Juegos y que haya sido la de oro. Estoy demasiado feliz. ¡Grande Paraguay! Soy Fabricio Zanotti, estos fueron los Juegos Panamericanos Lima 2019 y esto es Hacer lo Imposible.